Para aquellos que todavía están pensando si se bautizan o no, vamos a estar meditando en esta escritura. Mateo capítulo 3, dice así, del verso 1 hacia el verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El verso 5 dice así: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiero decirle que lo que una persona necesita para ser bautizada no es pasar 6 u 8 meses estudiando acerca del bautismo. Para el bautismo no se tiene que estudiar tanto, solamente se tiene que saber qué significa el bautismo. La palabra del Señor nos enseña que Juan el Bautista estaba predicando a la gente que entendía, a la gente que sabía lo que era bueno y lo que era malo, y les decía: arrepiéntanse, quiere decir vuélvanse a Dios, quiere decir hay personas que están conscientes que están mal. Cuando Dios comienza a hablar con el hombre no puede negarse, porque la palabra de Dios penetra, porque dice la escritura que es más cortante que toda espada de dos filos. Venía la palabra de Juan diciéndole a la gente: vuélvanse a Dios, reconozcan que van por camino equivocado. La gente se dolía en el corazón de haber ofendido a Dios. Eso era por el producto de la palabra de Dios. Ese era el efecto del mensaje del Evangelio. El Evangelio tiene poder. Quiero decirle que cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona, uno no vuelve a ser el mismo. Yo una noche fui invitado a escuchar la palabra de Dios, y a mí la palabra del Señor me cautivó. Y no solamente me cautivó, sino que también me hizo trabajador del Señor para seguir cautivando otras vidas más. Y en esta tarde muchos van a ser sumergidos en las aguas, y se aumenta cada día el número de aquellos que vamos llevando el bendito evangelio de salvación. En esta tarde otros más van a sumergirse en las aguas, para que así se vaya cumpliendo la palabra del Señor. Si es un aplauso para el Señor, que se lo con todo su corazón. Que la gente oía el mensaje de Juan, y la gente salía a donde él estaba, y eran bautizados confesando sus pecados. Por eso es que el cristianismo, hermanos, tiene un orden escritural. El cristiano, nosotros como cristianos, sabemos que un niño recién nacido no debe ser bautizado. ¿Por qué? Casi por nada. Porque nadie debe ser bautizado sin antes escuchar y creer al Evangelio de Jesús. Un niño no puede escuchar y no puede entender. No se le debe bautizar. ¿Por qué? Porque eso es estarlo metiendo a una religión. Una persona que ha de ser bautizada es aquella la cual escucha el Evangelio de Jesús, lo entiende, se da cuenta que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue a la sepultura y que resucitó de entre los muertos y que está en gloria. De manera que cuando aquella persona ha creído en el Evangelio, ha creído en la muerte, sepultura y resurrección del Señor, se bautiza. ¿Por qué? Porque el bautismo es símbolo de la sepultura y la resurrección de Jesús después que Él murió por nuestros pecados. Así nosotros, los que vamos a ser sumergidos en las aguas, estamos declarándonos muertos para una vida de pecado, y vamos a ser sepultados en semejanza a la sepultura del Señor. Pero no solamente vamos a ser sepultados, vamos a ser sacados de las aguas en semejanza a la resurrección del Señor. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cosas muy importantes que no deben hacerse. La primera: no se debe bautizar un niño, porque el niño no sabe ni entiende acerca del Evangelio. Tiene que bautizarse aquella persona que ha entendido que es pecador y que tiene que identificarse con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección por medio del bautismo.
En segundo lugar, tiene que ser sumergida la persona en las aguas, porque el bautismo, siendo símbolo de la sepultura y resurrección del Señor, entonces no se puede a una persona echársele un puño de tierra en la cabeza. Si el bautismo simboliza sepultura y resurrección, entonces hay que sepultar el cuerpo del creyente en una tumba líquida como es el agua, para que así demos testimonio que fue una sepultura, no solamente un chorrito de agua en la cabeza. Por ello tiene que ser sumergiendo su cuerpo en las aguas, porque el bautismo es símbolo de la sepultura y resurrección. Y todos sabemos que una persona después que muere no se sepulta echándole con una pala un poco de tierra en la cabeza. Una persona después que muere la sumergimos allá en la tierra y le ponemos la tierra encima hasta que queda cubierto su cuerpo. Así también cuando vamos a sepultar a una persona en las aguas del bautismo, tiene que ser sumergida completamente. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuándo se bautizaban aquellas personas que oían el mensaje de Juan? Se bautizaban tan pronto como entendían el mensaje, tan pronto como recibían el don del arrepentimiento, tan pronto como sentían el dolor en su corazón de haber ofendido a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Vamos a leer una escritura más. Hechos capítulo 2, ¿ya lo tenemos? Amén. Ponga mucha atención, el punto en este momento es: ¿cuándo debo ser bautizado? Hay personas aquí que se están todavía preguntando, ¿no será todavía poco tiempo? ¿No esperaré un poco más? ¿No estoy preparado? ¿No estoy preparada? ¿Qué es lo que está esperando? No debe esperar nada, solamente debe saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, que Cristo fue a la sepultura, pero que no se quedó ahí, que resucitó para su justificación y que está en gloria. Cuando usted cree que Cristo murió, fue a la sepultura y resucitó y está en gloria, entonces halago inmediatamente para dar testimonio que usted está unido con aquel que murió, que fue a la sepultura y que resucitó de entre los muertos. Aleluya. Ya tenemos Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 36 en adelante. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. ¿Ha entendido ahí? Amén. Pedro estaba predicando la palabra del Señor a una multitud y les dijo: tienen que darse cuenta, toda la casa de Israel, toda la nación de Israel, tienen que darse cuenta que a este Jesús a quien la nación de Israel crucificó, de parte de Dios está establecido que ese es el Señor, ese es el Cristo. Ahora lo que dicen ellos inmediatamente en el verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Inmediatamente Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde ellos preguntan: ¿qué hacemos? Ya nos dimos cuenta que Cristo murió en nuestro lugar. Ya nos duele el corazón de haber hecho aquello, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dice: tienen que arrepentirse de corazón y tienen que ser bautizados. Verso 41, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y se añadieron cuándo? Aquel día. ¿Y se añadieron cuándo? Aquel día, como 3,000 personas. Cuando ellos entendieron quién era Cristo, cuando supieron que murió y resucitó por ellos, cuando supieron que eran culpables de pecado, estos hombres se convirtieron al Señor y fueron a ser bautizados en ese mismo día. Entonces, ¿cuándo debemos ser bautizados? Tan pronto como sabemos nosotros qué es lo que Cristo hizo. Cristo murió, fue a la sepultura y resucitó en nuestro favor. Al reconocer el sacrificio de Cristo en nuestro favor, entonces es necesario inmediatamente ser bautizados en las aguas, porque por medio del bautismo, al llegar a una persona a las aguas y al ser sumergida, le está diciendo al mundo y a todos los que le ven que ahora ya no le pertenece al mundo, que le pertenece a Cristo, que así por ellos se identifica por el bautismo con él, que ahí está entrando a la
símbolo de la resurrección del Señor. Otra escritura que le leo en el capítulo 18 de los Hechos. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Para aquellos que se están entreteniendo, que dice todavía no estoy preparado, déjame decirte, porque no estás preparado, por ello te vamos a bautizar. Si ya estuvieras preparado, ¿para qué te bautizábamos? ¡Aleluya! Este es un paso que todos tenemos que dar. Y si descubres que no eres bautizado, bautizada, eso es lo único que necesitas. Saber que si ya creíste en Cristo, entonces tienes que ser bautizado. Si no estás preparado, por ello es que el Señor te está hablando en este momento, para que sepas que ya debes dar el paso y que el bautismo te ayuda a que vayas cumpliendo con lo que el Señor ha establecido. Hechos capítulo 18 y en el verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Note aquí. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está el punto. Se oye la palabra de Dios, se cree a la palabra de Dios, y el paso siguiente es al bautismo inmediatamente. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen, yo no me quiero bautizar porque eso me compromete con el Señor. Cuídese de no escuchar el Evangelio y de no creer en él. Porque desde el momento que usted escuche el bendito Evangelio de Jesús y cree en él, usted ya se comprometió con el Señor. A partir de ese momento, cuide su testimonio. No espere meterse al agua. Cuando uno se mete al agua es porque ya trae el corazón herido por la palabra del Señor. Cuando uno se mete al agua es porque ya viene con el sentir de Dios en su corazón. El agua no nos cambia, el agua no nos salva, el agua no nos perdona. Lo que nos perdona es la fe en el bendito Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos. Aleluya. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 2:38. Quiero decirle que nosotros bautizamos diferente a como bautiza el 95% de los cristianos de estos días. Y yo sé que muchos hermanos a veces se sorprenden y dicen, escuché al hermano Rodríguez por la radio y el mensaje me tocó, sentí al Espíritu en mi vida. Y a veces cuando el hermano Rodríguez dice, yo bautizo invocando el nombre del Señor, me equivoqué, no era el Espíritu. ¿Cómo que no era el Espíritu? Sí, es el Espíritu. Lo que pasa es que ha habido muchos cambios en el transcurso del cristianismo. Y en estos últimos días se están descubriendo verdades gloriosas que están establecidas en la santa y bendita palabra de Dios. Estas verdades están siendo proclamadas y multitudes están abrazando no la fe de una organización, sino la fe que está establecida en la santa palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. ¿De qué manera? En el nombre de Jesús el Cristo. ¿Por qué se debe una persona bautizar en el nombre de Jesús? Porque nosotros cuando somos bautizados nos estamos identificando con aquel que murió, aquel que fue sepultado y aquel que resucitó de entre los muertos, y ese se llama Jesús. Aquel que nació en Belén de Judea, ese se llama Jesús, y por ello al ser sepultados estamos identificándonos con él en su muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, nos estamos declarando unidos con él. Entonces no hay otra forma que se pueda bautizar una persona, o no hay otra fórmula que se deba invocar, porque el bautismo simboliza sepultura y resurrección de Jesús. Por lo tanto, al ser sepultado tiene que invocar el nombre de Jesús, declarando el ministro que aquella persona está siendo unida simbólicamente con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. En otras palabras, ¿de quién escucha usted que recibe el perdón de pecados? Póngase a pensar.
Cuando a usted le predican, ¿qué le dicen? ¿Por medio de quién recibe usted el perdón de pecados? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, si a usted le predican y le dicen, si tú crees en Cristo Jesús, tus pecados son perdonados. Usted dice, yo creo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué si uno es el que te salva, por qué vas a invocar más de otro en tu bautismo? Si aquel es el que te salva, es el mismo que se tiene que invocar en tu bautismo, porque tú has sido salvo por la fe en Jesús. Por lo tanto, cuando vas a simbolizar tu unión con Él por el bautismo, ahí tiene que invocarse el nombre de Jesús para que te declares unido con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Quiero decirle, y esto lo grito todo el tiempo, a todo pulmón, la Escritura ha tratado, hermanos, de transformarse, de hacerse al gusto del público. La palabra del Señor no es para que el hombre la haga a su gusto. La palabra del Señor es para que sea aceptada. La palabra del Señor es para que se reciba tal como está, no para cambiarle. Así es que una cosa que quiero decirles, no tenemos ningún otro bautismo establecido en la palabra del Señor que no sea aquel bautismo en donde se invocó el nombre del Señor Jesús. Veamos lo que dice aquí Hechos 2:38 una vez más, y ahí vamos a pasar a otra escritura. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿De qué manera? En el nombre de Jesús el Cristo. Quiero decirle, desde un principio hubo oposición a que se invocara el nombre de Jesús, y eso está establecido en la Escritura. Por ello es que se ha logrado cubrir el nombre de Jesús y usar otros métodos. Sin embargo, todavía sigue resaltando el nombre del Señor en medio de la oscuridad espiritual. El nombre de Jesús sigue siendo proclamado, sigue siendo anunciado, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Hechos 3, del verso 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un cojo de nacimiento, a quien ponían a cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Vaya notando aquí. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Note aquí. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Note esto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Pedro porque se le ocurrió y invocó el nombre de Jesús? ¿O era el Espíritu Santo a través de Pedro el que dijo, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda? Ahí es donde comenzó a revelarse el nombre de Jesús para la sanidad del cuerpo. Hasta el día de hoy todavía, cuando se está orando por los enfermos, se reprende la enfermedad en el nombre de Jesús, porque así está establecido en la palabra del Señor. El Espíritu reveló a través de los apóstoles que era en el nombre de Jesús que recibirían la sanidad de sus cuerpos, y está establecido en la palabra del Señor. Veamos lo que dice ahí enseguida. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Note aquí, este hombre estaba a la puerta del templo. Cuando Pedro y Juan invocaron el nombre de Jesús, aquel hombre quedó sano. Pero de ahí aquel hombre los tomó de la mano gozoso, y en lugar de salir allá por la calle, los tomó y se metió al templo brincando y alabando a Dios. Aleluya. En el templo estaban los sacerdotes que habían crucificado al Señor. El entrar al templo y andar diciendo que Jesús lo había sanado era otro reto para los apóstoles. Aleluya. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no querían a Jesús, porque Jesús había sido crucificado por ellos. Entonces entra aquel hombre que había estado enfermo juntamente con los discípulos, tomado de las manos, y estaba alabando a Dios. Cuando lo vieron las gentes que había sido sanado, se maravillaron,
Y Pedro y Juan tuvieron que decir que no eran ellos, que era Jesús el que había muerto en la cruz, el que había resucitado, el que había levantado a aquel hombre de su enfermedad. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor. Por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre. Y por la fe que es en él, por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora sigamos un poquito más adelante y vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pedro y Juan estaban hablando a la gente que estaba maravillada por la sanidad de aquel hombre y les estaban diciendo que era el nombre de Jesús el que se había invocado sobre él y este había sido sanado. Aquellos hombres, verso 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vea el verso 2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en quién, en Jesús, la resurrección de entre los muertos. No les gustó que hicieran aquello. Y les echaron mano y los pusieron en un lugar muy especial, en el palacio, en la cárcel. ¿Por qué los pusieron en la cárcel? Porque andaban predicando que en el nombre de Jesús había sanidad del cuerpo y que en el nombre de Jesús había esperanza de la resurrección. En el nombre de Jesús estaba la esperanza para el hombre. Ahora vea lo que dice acá. Verso 6. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, note esto, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vea lo que dice el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Cuál será ese nombre nada más? El nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora veamos acá en el verso 17. Sin embargo, dicen los sacerdotes, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No querían los religiosos que se invocara el nombre de Jesús, porque ellos odiaban a Jesús y no querían que se invocara su nombre. Ahora veamos lo que dice aquí en el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros que antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Aleluya! No podemos dejar de predicar que en el nombre de Jesús hay sanidad, que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, que en el nombre de Jesús hay la esperanza de la resurrección. Así es que por ellos siguieron predicando. Solamente les voy a leer otra escritura más, digo, para pasar adelante. Hechos capítulo 8. En esta tarde, sobre aquellos que sean bautizados, voy a estar invocando el nombre precioso de Jesús para identificarlos con él en su muerte, sepultura y resurrección por medio del bautismo. Para ello ya leímos Hechos capítulo 2, verso 38, donde Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Cristo. Y en el verso 41 dice:
y los que oyeron su palabra fueron bautizados, y aquel día se añadieron como 3,000 personas que fueron bautizadas en el nombre precioso de Jesús. ¡Aleluya! Hechos capítulo 8 y en el verso 12, note lo que dice aquí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ¿y qué más? Y el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Se predicaba el evangelio del reino de Dios, y que en el nombre de Jesús el Cristo se podía entrar nada más. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cómo se bautizaban? Vea el verso 16. Ahí está hablando acerca del Espíritu Santo y dice que todavía no había descendido. Verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, refiriéndose al Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados. ¿De qué manera? En el nombre de Jesús. En Jerusalén los judíos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allá en Samaria los que estaban mezclados entre judíos y gentiles fueron también bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hechos capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, o sea de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Por su nombre. Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús, está creyendo en su nombre. Cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús, está creyendo en la persona de Jesús. Cuando una persona cree en el sacrificio por el nombre o la persona de Jesús o la autoridad de Jesús, sus pecados son perdonados. Ahora, cuando viene a ser bautizado, tiene que invocarse también sobre usted el nombre de Jesús para dar testimonio que ya creímos en su sacrificio y que ahora nos declaramos unidos en su muerte, sepultura y resurrección. Verso 48, ¿cómo fueron bautizados estos gentiles? Eran gentiles 100%. Verso 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta ahí estamos viendo tres escrituras que hablan que los primeros cristianos fueron bautizados invocándose sobre ellos el nombre del Señor Jesús. Los primeros fueron los judíos, 100% judíos en Jerusalén. Los segundos fueron los samaritanos, allá cuando había una mezcla entre judíos y gentiles. Los terceros es un grupo de romanos, los cuales estaban establecidos junto al mar. Y era Cornelio, un centurión romano, al cual el Dios de los cielos le habló y le dice: manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que tienes que hacer. Viene Pedro a la casa de Cornelio, le predica acerca de Jesús. Este hombre cree en el sacrificio de Jesús y al final manda que sean bautizados, invocándose sobre ellos el nombre de Jesús, porque hay que identificarlos con aquel que murió, fue a la sepultura y resucitó, el cual es Jesús. ¡Aleluya! Vayamos a Hechos capítulo 19 y démonos cuenta que ahí hay otros más que son bautizados. Y también son bautizados invocándose sobre ellos el nombre precioso de nuestro Señor. Hechos capítulo 19, vamos a leer del verso 1 hacia el verso 5. Ponga mucha atención. Allí había algunas personas que ya habían sido bautizadas por Juan el Bautista o por los discípulos de Juan. Estas personas ya habían creído al Evangelio. Ya habían sido bautizadas por Juan, sin embargo no se había invocado sobre ellos el nombre de Jesús y tuvieron que ser rebautizados para que el nombre del Señor fuera invocado sobre ellos. Hechos 19 del verso 1 al verso 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es en quién? Jesús. En Jesús el Cristo. O sea, había que creerse en Jesús y había que ser bautizado en el nombre de Jesús también, para que pudiera concordar la palabra del Señor. En el verso 5, cuando oyeron esto,
fueron bautizados, o podríamos decir, fueron rebautizados, o fueron vueltos a bautizar. ¿De qué manera? En el nombre de Jesús, invocándose sobre ellos el nombre de Jesús. Vayamos a Hechos capítulo 22 y vamos a leer en el verso 16 y nos vamos a dar cuenta cómo fue bautizado el apóstol Pablo. Hechos capítulo 22, verso 16. Ananías vino a Pablo y le dijo esto: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué? Nombre. Su nombre. ¿El nombre de quién? Jesús. El nombre de aquel que murió por sus pecados. Ahora, ¿por qué te detiene? Levántate, bautízate, invocando el nombre de Jesús. Les termino con lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Gloria a Dios. ¡Que vive! Colosenses capítulo 3, verso 17. Dice así, ponga mucha atención. Pablo dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, cuando dice todo lo que hacéis, ¿a qué se refiere? A todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿de qué manera? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, hazlo en el nombre del Señor Jesús. Todos los bautismos cristianos establecidos en la Sagrada Escritura solamente se llevaron a cabo en el nombre precioso del Señor. Y tomando en cuenta que el bautismo es símbolo de la sepultura y resurrección del Señor, no hay otro nombre que se pueda invocar, ya que estamos declarándole unido con aquel que murió, fue sepultado y resucitó por usted. Así es que, hermanos, si alguno pensó que lo hacíamos diferente, ya se anotó para bautizarlo y dice, me equivoqué, mejor no me bautizo, ya le mostré la palabra del Señor y le digo, en todas las Sagradas Escrituras no hay otra fórmula bautismal establecida que esta, en el nombre del Señor Jesús. Si alguno se arrepiente después de ello, no tenga cuidado, rompemos el papelito para que no se rompa su comunión con el Señor. Pero así está establecido en la palabra del Señor, y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que aquellos que van a ser bautizados, ahí los espero en el río para que sean sumergidos, invocándose sobre ustedes el nombre precioso de nuestro Señor.